Soy Junior Negrete, tengo 20 años, vengo de una familia desintegrada, crecí sin un papá, carente de amor, entregué mi vida a Dios hace 5 años. Desde que consagré mi vida, entregué mi vida a Dios, mi vida nunca más fue la misma. Hoy soy pastor de jóvenes, soy líder de los jóvenes. Soy director del Centro de Rehabilitación Operación Rescate, preparándome para el campeonato. Diario entrenaba 5 horas, 6 horas al día. 6 horas al día que eran de mucho sacrificio, de mucho dolor, de mucha entrega, desgaste físico, para llegar a competir, para hacer un buen papel, para levantar el nombre de Dios en alto. 9 meses que vengo entrenando para el Sudamericano. Cuando llegamos a Chile en el avión, primero para mí no creía que yo estaba ahí en el Sudamericano. Me había preparado mucho tiempo, pero una vez que cuando ya llegué ahí, fue una gran emoción, como también vino no una tristeza, sino vino una emoción, que comencé a llorar, a darle gracias a Dios y a darme cuenta de que todo el sacrificio que uno hace a la larga tiene su recompensa. Entonces, cuando ya llegué allá, fue una emoción, me sentí tan motivado, ya quería llegar a pelear, ya quería competir. El sacrificio no solamente fue físico, tuve que sacrificar muchas cosas. Tuve que sacrificar a unas personas que quiero, las personas que amo, mi misma familia. El no pasar mucho tiempo con el centro de rehabilitación, con los jóvenes ahí que dirijo. Tuve que dejar un periodo de tiempo porque entrenamos tan duro de que dedicábamos tiempo al entrenamiento. El sacrificio me llevó a entrenar tan duro de que muchas cosas que me gustaban, muchas cosas que hacía diario, dejé de hacerla para enfocarme en el entrenamiento, para entrenar más duro. El ver el hecho de la pelea que tuve, De todo el ambiente del Sudamericano, me motivó mucho más a entrenar más horas, me motivó a rendir más en los entrenamientos, a luchar más. Me sentí muy motivado a seguir adelante en la carrera. La palabra de Dios es bien clara cuando dice en Eclesiastés: tiempo y ocasión acontecen a todos. Eso es, Dios da oportunidad a cada ser humano de progresar, de superarse, de crecer, de alcanzar anhelos, sueños y sobre todo sus propósitos. Es más, la palabra en Eclesiastés me dice: haz todo lo que te viniera a la mano para hacer, porque cuando mueras ya no habrá obra. Cuando voy a los velorios para llevar una palabra de fe y esperanza, de aliento a los hermanos, miro el cajón y digo: a este hermano se le acabaron las oportunidades. Y eso me desafía a que mientras yo esté vivo y respire, aproveche cada segundo de mi vida para cumplir los sueños de Dios y por ende los anhelos, sueños que yo también tengo como ser humano. Porque las dos cosas van ligadas. Cuando tú persigues los sueños de Dios, Dios te da los deseos también de tu corazón. Y es cuando digo, no existe el mañana. En el calendario de Dios solamente existe un día, es hoy. En el de nosotros existe 31. Y en el año tenemos 12 meses. Por eso es que somos letardo, por eso es que somos tan pasivos. Tenemos la costumbre de dejar las cosas para después.
Entonces, yo no creo que Dios haga excepción de personas. Lo que pasa es que la gente no escucha la voz de Dios. Y si la escucha, no escucha con fe. Y si escucha con fe, no se levanta y se pone a trabajar y a luchar por lo que quiere en la vida. Entonces encontramos que son pocas las personas que están escuchando la voz de Dios, que están levantándose y están haciendo que las cosas acontezcan. Gente que solamente tiene en la mente un día en su calendario. Y yo creo que si nosotros vivimos la vida de esa manera, tengo por seguro que tu vida se va a llenar de frutos. No vas a dejar nada para mañana. Vas a ser enemigo de las dilaciones, de decir más adelante, no, yo sé, algún día, no, lo tengo que hacer. Y por último terminas volviéndote un adicto a las resoluciones de fin de año. Siempre esperando fin de año para tomar decisiones. ¿Y qué hiciste los 365 días del año? Eso es lo que hago con estos jóvenes. Aplicándolo específicamente al deporte, estoy con ellos desarrollando una cultura de responsabilidad y que solamente tienen un día a la vez. No hay más, le digo. Entonces, es hoy donde tenemos que trabajar, esforzarnos, dar lo mejor de nosotros, vencer toda clase de barreras, limitaciones, hacer cosas que nunca habíamos hecho. Y lo mismo hago en el ministerio, lo mismo hago en mi familia, lo mismo hago con mis hijos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, esto se convierte en una cultura del reino. Eso es, en una nueva forma de pensar, nuevos valores, principios que todo el tiempo te desafían a dar lo mejor de ti. Ser un campeón es una posición de mucha honra que solamente Dios la da. La verdad que no es fácil ser campeón. Todos quieren llegar a ser campeón, pero se necesita pagar un precio, el cual es difícil, cuesta mucho. Es una honra, es una alegría. Uno se siente motivado, pero como también uno por dentro se siente que tiene que dar más, que tiene que dar más. Que no llegar a estancarse, porque uno corre el riesgo de que, bueno, ya yo fui campeón, gané el sudamericano y me relajo. Entonces, el hecho de ser campeón, de ir al sudamericano, me ha motivado más a entrenar más duro, me ha motivado más a sacrificarme más, a pagar el precio más, a entrenar más duro, a dedicarme más tiempo. La gente muchas veces se subestima porque ha tenido un trasfondo cultural, social, familiar, un poquito escabroso. Hay ignorancia de por medio, desconocimiento de los planes de Dios. Pero lo más terrible es cuando tú conoces a Jesús. Conoces la verdad del Evangelio, sabes de los propósitos de Dios, eres consciente que eres un hijo, una hija de Dios y te sigues subestimando a voluntad propia. Justifican a aquellos que no tienen conocimiento, que son esclavos de sus ataduras, del pasado, sus traumas, sus carencias, carecen de información, no conocen la verdad. Pero aquellos que conocen la verdad y no hacen algo por alcanzar un sueño, una meta, un ideal, esas personas se están subestimando a voluntad propia. Y es más, me atrevo a decirte que todo el tiempo le están poniendo a Dios condiciones un poquito tontas. Le están pidiendo a Dios que lo haga todo. Están esperando que Dios les dé señales. Dios no le va a dar ninguna señal. La Biblia la dejó para que sea nuestro manual de vida y para que en base a esos principios tomemos decisiones. Lo que hay que hacer es levantarse, trabajar, actuar y Dios empieza a mover para respaldarte. Siempre y cuando lo que tú estés haciendo vaya a darle la gloria y la honra.
la vida del apóstol Marcelo, de mi profesor, impactó tanto mi vida porque muchas veces quise tirar la toalla porque no es fácil. Incluso dejar las mismas cosas que a uno le gustan, dejar muchas cosas. Me tendía más a tirar la toalla, a abandonar. Influyó tanto, impactó tanto la vida del apóstol Marcelo que su ejemplo de perseverancia en nosotros, su paciencia en nosotros, porque muchas veces llegábamos cansados, muchas veces desanimados, muchas veces con lesiones, y él estaba ahí. Y cada vez que cuando uno decía, bueno, ya no, hasta aquí, al momento el apóstol Marcelo siempre dando una palabra de aliento, siempre animándonos a que no tiremos la toalla, siempre recordándonos de dónde Dios nos sacó. Nos dice en cada momento, en cada entrenamiento, el plan de Dios que Dios tiene para nosotros, el saber que podemos ser de bendición, el saber que nuestra vida va a ser de impacto para muchos jóvenes a la larga. Entonces, yo realmente soy lo que soy gracias a Dios, pero también por la vida del apóstol Marcelo Sala. Todo lo que he llegado a hacer, lo que voy a seguir siendo es por mi profesor, porque él ya corrió ese camino, ya fue un mundial, ya fue un sudamericano, él ya sabe las horas de entrenamiento, sabe el sacrificio. Entonces todo lo que él ha pasado nos lo está transmitiendo. Y si él lo pudo, siempre nos dice, ¿por qué no nosotros? Él pudo, él corrió, incluso yendo sin un equipo, él solo luchó y nosotros ahora tenemos todo. Realmente eso nos motiva, me motiva a mí a saber que él tiene quizás muchas cosas, pero cuando llega, nos llega con alegría, llega con ánimo a entrenarnos, a darnos palabra de aliento, a levantarnos, a motivarnos, como también a exhortarnos, a darnos palabra dura, a que nos levantemos, a que nos sacudamos y sigamos corriendo. El propósito que nos ha dicho el apóstol, ¿no? Que el sueño que nos ha transmitido él es poder que cada uno de nosotros lleguemos a un mundial, ¿no? Que lleguemos a ser campeones mundial. Ese es también mi sueño mío y estoy trabajando por ello, pero también poder por medio de este deporte alcanzar a muchos jóvenes que quizás están perdidos en el alcohol, en la droga, muchos jóvenes que no tienen un padre, muchos jóvenes que están vacíos. Yo creo que a los seres humanos, a los cristianos, nos hace falta ser personas de acción. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero siempre estamos tratando de esconder el temor, la cobardía, la mediocridad, con la soberanía de Dios. Y por último decimos, estamos esperando que el Señor nos guíe, nos confirme. Yo creo que eso es algo que les va a hacer daño a los seres humanos. Si hay algo que Dios me ha enseñado es a ser proactivo. Cuando Dios pone algo en mi corazón, ya yo no oro ya. Simplemente actúo. El ponerse a orar por cosas que Dios te ha dicho que hagas es una locura. Dios no quiere que tú vayas a pedirle confirmación por algo que Él ya te dijo que tú hagas. Ejemplo, Dios ya te dijo que lo ames con toda tu mente, tu fuerza y todo tu corazón. Necesitas esperar que Dios te pida, te dé confirmación para eso. Dios te ha dicho que quieres que crezcas, que madures, desarrolles el carácter de su hijo. ¿Y cómo desarrollo el carácter del Hijo de Dios, Jesucristo? Bueno, Dios te dejó medios, te dejó el Espíritu Santo. Habla con Él, Él es tu fuente de fortaleza. Te dejó la palabra, léela todos los días y vas a vivir inspirados para conquistar el mundo para Dios. Te dejó la oración, te dejó el ayuno, practícalo. Te van a volver más sensible a Dios. Te van a volver más sensible de tu capacidad y del poder que hay a favor de ti. Dios te ha dicho que prediques el Evangelio. Dios te ha dicho que seas testigo de su poder. Dios te ha dicho, tú eres la luz del mundo. Dios te ha dicho, tú tienes que distinguirte por la excelencia, por la fe, por la confianza, por la autoridad, por la valentía, por las agallas. Te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¡Avanza! ¡Actúa! ¡Toma decisiones! Yo no tengo que pedirle a Dios confirmación para comportarme de esa forma como un hombre de Dios. Yo simplemente tengo que hacerlo. Dios me ha dicho, sin visión el pueblo se extravía. Entonces Dios me dice, mira, en mi palabra hay una visión. ¿Cuál, Señor?
ve a todos los confines de las naciones y alcánzalos para mí. Y voy a proveer todos los medios y los recursos para que puedas alcanzar ese objetivo que humanamente es imposible. Se requiere de una intervención sobrenatural de Dios. Y en el camino también te voy a dar los deseos de tu corazón. Por decirte, el salir profesional, ese para mí fue una respuesta de Dios de que también quería darme los deseos de mi corazón. El llegar a un mundial, también para mí esa fue una señal de que Dios me estaba dando los deseos de mi corazón. Y hay muchas cosas que no son tan trascendentales, pero que Dios me las da para que yo también pueda encontrar un sentido de realización y pueda también sentirme a gusto conmigo mismo. No, no todo es ir y predicar. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta es ponernos en acción. Usted se pone en acción, se pone a trabajar, da lo mejor de usted y Dios se mueve, Dios le respalda y Dios le provee los medios y los recursos. Marcelo Sala para mí es el apóstol Marcelo. Es mi padre, es la persona que me hizo ser lo que hoy soy, es la persona que me motiva, que me alienta, es mi apóstol, es mi padre, es mi entrenador. Realmente, todo lo que sé ahorita, lo que enseño, lo que predico a los jóvenes, como deportista, en realidad todo lo que soy fue por su ejemplo, fue por su guía. Todo lo que estoy llegando a conquistar, yo no lo haya alcanzado si no era por el ejemplo de santidad, por el ejemplo de perseverancia. El apóstol Marcelo Sala para mí es mi padre, es mi papá. Eso es lo que el apóstol Marcelo es para mí, es mi papá. Es mi amigo, es con la persona que puedo confiar, es con la persona que muchas veces quizás me siento solo físicamente, quizás no está mi papá, mi madre o alguien, y cuento con él. Es una persona, para mí es todo ese hombre. Realmente yo le digo así, es un hombre sobrenatural, un hombre de Dios, un hombre extraordinario, un hombre de bendición para esta nación, para mi vida. Realmente para mí es todo el apóstol Marcelo. A todos los jóvenes que me están viendo en este momento, en todas las partes del mundo, quiero decirle que todo sacrificio tiene su recompensa. Cuando uno está en Cristo Jesús, Dios te va cambiando la manera de pensar, te pone pensamientos de Él, pensamientos positivos, pensamientos que sí se pueden. Dentro de cada uno de los jóvenes que me están viendo ahorita, yo sé que hay jóvenes ahí que tienen esa lucha interna. Quiero motivarte, aconsejarte y darte una palabra de aliento, decirte que todo se puede en Cristo Jesús. Que no sos un perdedor, que vas más adelante, todo sacrificio tiene su recompensa. Lo que estás sembrando ahorita va a llegar a un punto de tu vida que lo vas a cosechar. Va a llegar a un punto de tu vida de que quizás en el camino te va a dar ganas de tirar la toalla, quizás en el camino te va a dar ganas de abandonar, quizás deseas ser un campeón en el kickboxing, en las artes marciales, o en lo empresarial, en tu colegio, en todo lo que vos tengas que hagas, todo lo que hagas con sacrificio va a llegar a un punto de que vas a cosechar, que va a tener su recompensa. Entonces quiero animarte, alentarte y decirte que dentro de ti hay un campeón, que dentro de ti hay un vencedor, que luches por tu sueño. Te va a costar sudor, te va a costar lágrimas. Vas a dejar de hacer como yo te dije, vas a dejar de hacer lo que a ti te gusta diariamente. ¿Por qué? Por tus sueños, por tus anhelos. Entonces yo quiero motivarte a que luches por tu sueño, que vivas día tras día. Todos los días pensando en Él, te va a costar sudor, muchas veces lágrima, dolor, vas a querer tirar la toalla. Pero ¿sabes qué? Dentro tuyo hay un campeón. Ese campeón se llama el Señor Jesucristo dentro de ti para llevarte a vencer y a romper toda barrera que esté delante tuyo.
Yo creo que para nadie es demasiado tarde. Mientras el ser humano tenga vida, creo que siempre va a haber una oportunidad para él. ¿Sabes que cuando yo salí del mundo de las drogas, una experiencia muy dramática, y me reinserté a la sociedad y empecé a socializar con gente, entre paréntesis, entre comillas, cristiana? Y cuando empecé a comentarle mis sueños y les empecé a contar que quería volver a estudiar y que quería ser campeón y que quería participar, ¿sabes qué me dijeron? Literalmente, sin anestesia: estás loco, estás viejo, ni te atrevas, te van a matar, vas a morir en un cuadrilátero. Ese día yo tomé una decisión. Yo dije: nunca más comparto mis sueños, mis anhelos y los propósitos que Dios ha puesto en mi vida. Esto será para mí y para mi familia. Excepto que pille un hombre de Dios, un hombre de fe en el camino, con quien pueda compartirlos para que él me pueda contagiar de sus experiencias, sus logros, sus hazañas. Creo que de lo contrario es imposible compartir con alguien tus sueños. ¿Por qué? Porque la gente ya está como programada. Aún creyentes no han podido sufrir esa transición de reprogramar su mente con la palabra. Gente que habla de Dios, escucha la palabra de Dios hasta ahora, pero aquí es puro duda, puro incredulidad, puro desconfianza, puro no puedo, es difícil. Entonces, cuando tú le compartes eso a las personas, dicen: este está loco. Y uno dice: no, el loco es este, porque se está acostumbrando a vivir de forma anormal y él le llama a eso normal. Cuando la mente de Cristo, la mente normal, es la mente abierta a todas las posibilidades. La palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Entonces la fe te abre un horizonte espectacular de posibilidades. La palabra de Dios todo el tiempo dice que Dios le hablaba a sus siervos a que sean valientes. Si Dios todo el tiempo te está diciendo: sé valiente, hijo, sé valiente, hija, es porque Él cree que tú puedes lograrlo con su gracia. Y es porque Él ve globalmente, ya te ve en el final y te dice: hijo, hija, te espera un final extraordinario. Camina, avanza, da un paso más de fe, no te rindas. Entonces yo creo que nunca es tarde. Hay que alinearse con gente de fe, con hombres de fe, con hombres visionarios, con gente que da pasos de fe en el diario vivir. Vayan y busquen a la gente que ha logrado algo en la vida. Este deporte me ha enseñado a tener mucho dominio propio de mí mismo, a tener principios, valores, a saber que no es como mucha gente malinterpretan y dicen que este deporte, el kickboxing, es para hacer maldad, es para una violencia, es para salir afuera y pegarle a cualquiera. En realidad no es así. Este es un deporte como el fútbol, como el básquet, como la natación. Es un deporte más del kickboxing y esto me ha enseñado a mí a ser disciplinado, a ser respetuoso, a ser más amable, a tomarlo no como ser el mejor en la calle, ser mejor en la universidad, ser mejor en el colegio, sino a tomarlo, a ser más humilde. Es un deporte más para mí, no es como muchas personas lo piensan. Y gracias al apóstol Marcelo, que todo esto que sé, lo que aprendo, lo que voy a seguir sabiendo y lo que voy a seguir aprendiendo, son principios, son valores, son a luchar, a pelear y a luchar sobre todo, a vencer mis miedos, a vencer mis temores. Va a ser para levantar el nombre de Dios alto y para demostrarle al mundo entero, demostrarle a la gente donde vivo, a mi familia, que con Dios todo se puede, sin Dios no puede nada uno. Para esto nací, nací para vencer, nací para ganar.